Hello, good evening, guys. How's it going? Good evening. Good evening, Andrea, Julia. Good evening, Isidro. Hello. Hello, Adriana. Hello, teacher. Good evening. Hi, Salvador. Hello, everybody. Good evening. How was your weekend? My weekend was pretty good. How about you? How was your weekend? Great. Oh, nice. Very good. I like the feeling. Great. Thank you very much. Good actitud. Good evening, Juan Francisco. Okay. Hello, hello, everybody. Oh, espero, en serio, espero que hayamos tenido un excelente fin de semana, así como el de Isidro. Great. Muy bien. Algo que les iba a mostrar el día de hoy, antes de comenzar, vamos a comenzar con un poquito de knowledge, o un poquito de una frase nueva. ¿Por qué no? ¿Por qué no comenzar con una frase nueva? Sí, knowledge, conocimiento. Entonces, lo que les quería decir es, a veces nosotros cuando preguntamos, cuando estamos con alguien, preguntamos, how are you? Pero a veces eso se vuelve tan boring, tan aburrido, porque no preguntamos esta otra. ¿Para qué? Bueno, también teníamos, how do you do, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa la habíamos... Sí, yes. Esa la habíamos usado. Yes. Ok. Hoy tenemos otra. Esta la vamos a estar utilizando bastante. How is it going? Es exactamente lo mismo que how do you do, que how are you. Ahí lo tenemos. How is it going? How is it going? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Otra manera de preguntar cómo estás. How's it going? How is it going? Sí, muy bien, Isidro. How is it going? How? How's it going? Eso, how is it going? Muy bien, ok. Por aquí tenemos a Glenda uniéndosenos, perfecto. Good evening, Glenda. Lexi, Carla, Fabiola. Hi. Hi, Lisette. Oh, perfect. Ok. A los chicos que se nos están uniendo, good evening. Estamos comenzando con una frase nueva para no siempre decir el boring, how are you? Ya no queremos utilizar ese, es muy aburrido, un poco de lo mismo. No, vamos a usar algo nuevo. Cada vez que nos presentemos, estemos comenzando la noche, vamos a decir, oh, how do you do? O how is it going? ¿Sí? Una de las dos. Ahora, antes de continuar, solamente déjenme felicitarlos, la verdad, porque han estado haciendo un gran trabajo en la plataforma. Muchos, contra todo pronóstico, estuvieron haciendo todo lo posible por terminar el día del viernes, de ayer les iba a decir, el viernes. Estuvieron haciendo un excelente trabajo. A ver qué me dicen por aquí. How are you? Oh, how are you doing? Es similar. Sí, Juan Francisco. Muy bien. Sí, de hecho, esa es la situación. Que tenemos how are you, pero es el que siempre utilizamos. Pero podemos utilizar otros nuevos para no siempre quedar en el mismo. Tenemos el informal WhatsApp o cosas así similares, pero vamos a tratar de familiarizarnos con el how is it going y con el how do you do. Vamos por partes primero. Pero sí, continuando con lo que les estaba diciendo, pues solamente decirles congratulations porque ya tienen que parte 1, section 1 y section 2 ya completadas. Estaba impresionada, hicieron un excelente trabajo. Ahora, para continuar con lo que estábamos hablando es, yo sé que ya muchos ya comenzaron a tocar la sección 3
Bien por ustedes. Y me gustaría saber si tenemos alguna duda, alguna pregunta en algún ejercicio en el que les gustaría como que lo viéramos acá en clase rapidito. O alguna pregunta sobre la plataforma so far, hasta ahora. Teacher, I have one question. Okay, Isidro, please go ahead. For example, when do you say good noon? When do you say good night? And when do you say good evening? Oh, that's a very good question, Isidro. Sí, me gusta, me gusta. Thank you. Perfect. Thank you. Okay, hoy comenzamos con mucho knowledge. Me gusta. Like the song says, I wanna know. Muy bien, okay. Comenzamos. Eso, Glenda, comenzamos con mucha risa, me gusta. Ay, qué buen ambiente tenemos acá. Perfecto. After a long day. The last class. We'll make the class funny. Yeah, that's right. Muy bien. Comenzamos con el good afternoon, ¿verdad? Good afternoon. Good afternoon. Ok, cuando tenemos el good afternoon, es a mediodía, ¿verdad? Cuando decimos el buenas tardes. Ahí decimos good afternoon. Pero aquí vamos a la pregunta de Isidro. Tenemos aquí dos amigos. Good evening, ¿verdad? Así, just like that. And good night, como me lo habían escrito por acá. Good night. Sí, ahí está. Good night. Así. Tenemos good evening y good night. Good eve. Miren mis labios. Good eve, como sopladito. Eve. Este labio, como es la B, se queda aquí como en los dientes. Good eve. Good evening. Good evening. Eso, good muy, evening. Muy bien, Isidro. Perfecto. Good evening. Ok. Entonces tenemos good afternoon. El good morning ya sabemos que lo utilizamos en el mediodía, ¿verdad? Cuando tú te levantas en la mañana, when you wake up in the morning, utilizas yeah. Good morning. Good morning. Excelente. Y luego tenemos good afternoon a la mediodía. Good evening, que este good evening y good night son amigos. Los utilizamos desde la tarde, tarde, noche, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, cuando nos vamos presentando en algún lugar, como por ejemplo comenzamos la clase, nosotros podemos decir good evening, porque es una manera de saludo. Good evening. Estamos comenzando una conversación y te encuentras a tu amigo, pueden ser las 9 de la noche, pero tú quieres ser un poquito polite, un poquito así como formal y educado, entonces dices good evening. Pero cuando ya te despides, ya no van a hacer nada más de conversación y ya se van, o te vas de la tienda, dices good night. Así. Entonces good evening lo podemos utilizar al principio de nuestra conversación y good night es ya at the end. Por ejemplo, podemos iniciar esta sesión, estas clases, diciendo good evening. Pero cuando nos despedimos, ya podemos decir good night, porque ya se acabó nuestra conversación, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Dato curioso. Me gustó. Ya creo really? Que... Yes. I always I had the interrogative about that. Yes, that happens. That happens a lot. Because we don't have that in Spanish. No tenemos eso okay. En español. Porque, por ejemplo, llegamos a un lugar y decimos buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, ¿tiene esto? O ¿cómo está? Pero no utilizamos el good evening porque pues viene significando ahí casi lo mismo. Almost the same. Pero ahí lo tengo. Oh. Can you see me? Oh. When you say, when do you say good noon? Oh, good noon?
Just like that? Oh, ese casi no lo he escuchado, pero es como good afternoon. Cuando tenemos it's noon. All right. Sí. Si se da cuenta, cuando dicen it's noon, es mediodía. Noon. Entonces lo podemos. Digo, no puede ser. Oh, I'm back again. Oh. Yeah. Oh, yes. Thank you. Thank we you. Hear you. Oh, thank we you. Hear you. We can hear you. Ay, gracias, gracias por letting me know. Ay, Dios mío, lo siento. Es que siento que mi Zoom is not working right now. Está como un poquito lento. Yeah. Y me yeah. deja que es mi Zoom. Okay? We got a problem with the signal. You go away for a moment. Okay, okay. ¿Pueden tratar de platicar? Pero mientras me voy en este momento, traten de platicar entre ustedes y pues ya voy a regresar y comenzamos con la clase, chicos. Un momento de practicing. All right, be waiting here for you. Oh, okay, thank you guys. Gracias, gracias. Ya regreso. Vamos a ver si me deja salir. Oh, sí, ahí está. Ya regreso.